Buen día, saludos a todos. Hello and welcome. Espero que estos primeros días hayan sido de bendición a sus vidas. We hope that these first couple of days have been a blessing to your life. Que estén dando pasos en fe. That you would be taking steps in faith. Ahora, hay dificultades, si voy a ser sincero, en caminar por fe. Now, there are difficulties, if I'm being honest, to walk by faith. Y es difícil caminar por fe. And it's difficult to walk by faith. Cuando nuestro andar, en cualquier área de la vida. When our walk in whatever area of life. Depende de nuestra habilidad de poder interpretar nuestras circunstancias. Depends upon our ability to interpret our circumstances. Eso es lo que llamamos fe circunstancial. That's circumstantial faith. Y en tu diario caminar, en tu relación con Dios. And in your daily walk with your relationship with God. En tu caminar de fe. In your walk by faith. No hay nada más peligroso que la fe circunstancial. There's nothing more dangerous than circumstantial fe faith. Fundada en nuestras circunstancias. Faith based upon, founded on our circumstances. Fe que depende de la habilidad que yo tenga de entender mis circunstancias dentro del plan perfecto de Dios. Faith where it depends upon my way to interpret God's perfect plan. Sí, seamos sinceros. Let's be honest. Todos somos muy malos intérpretes de circunstancias. We're all misinterpreters of our circumstances. Y a veces analizamos las circunstancias. And sometimes we analyze our circumstances. Y estamos pasando, sufrimos, pasamos por cosas difíciles. And we're suffering and going through difficult things. Alguien una vez me dijo que los cristianos no pasan por nada difícil, solamente pasan por cosas difíciles porque le falta fe. Someone once said that Christians don't go through bad things. The only reason they do is because they lack faith. Eso no es cierto. Pregúntale a Jesucristo si no pasó por tiempos difíciles a los discípulos. But that's not true. Just ask Jesus or the disciples if they went through anything difficult. Pero si tú miras tus circunstancias, if you look at your circumstances, y dices, perdí un matrimonio, perdí un dinero, perdí un negocio, no tengo salud, un ser querido. I lost my marriage, a business, a loved one, money, whatever it may be. Fe depende de interpretar eso, vas a fracasar en tu fe porque la fe circunstancial es peligrosa. And if your faith depends upon you interpreting that, then you're going to fail. A veces vemos buenas circunstancias y decimos gracias Señor. Sometimes we see good circumstances and we say thank you Lord. Me casé con él, con ella, me dieron el trabajo. I got married to him or her or I got the job. Para luego semanas, meses después analizarlo y decir esta es la peor decisión que tomé en mi vida. To then weeks, months later for you to say this was the worst decision I ever made. Ni las malas circunstancias ni las buenas circunstancias. Neither good or bad circumstances. Deberían ser el fundamento de nuestra fe. Should be the foundation of our faith. Las malas circunstancias, veamos de esta manera. Bad circumstances, and let's just look at it this way. Un papá, un padre que va llevando su hijo en el auto al dentista. A father that is driving their child to the dentist. Su hijo pequeño. This is a young child. Y el hijo pequeño le dice a su papá, papá. And the young child says, Father, si tú me amas, no me, si tú me amaras, no me llevarías al dentista. If you loved me, you wouldn't take me to the dentist. Es de la perspectiva del niño, esas circunstancias dice que su papá no le ama. From the perspective of the child, the circumstances says that his father doesn't love him. Pero de la perspectiva del padre, but from the perspective of the father, te voy a llevar al dentista. I'm going to take you to the dentist. Precisamente. ¿Por qué te amo? Exactly because I do love you. Las mismas circunstancias. The same circumstance. Perspectivas diferentes. Different perspective. Y nosotros somos malos intérpretes. And we are misinterpreters of our circumstances. Dios utiliza todas las cosas para el bien en nuestras vidas. God uses everything for our well in Así our que, lives. Así que no podemos fundar nuestra fe en nuestras circunstancias. We can't found our faith upon our circumstances. Pero entonces, si no son las circunstancias, ¿dónde anclamos nuestra fe? But if it's not our circumstances, then where do we anchor our faith? Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebrews 3, verse 1. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y tienen parte en el mismo llamamiento celestial, o sea, perdón, personas que somos creyentes, que hemos empezado este caminar en fe. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Consider Jesus the apostle and high priest of our confession. El autor del libro de Hebreos está diciendo a los hebreos, ustedes están pasando circunstancias malísimas. The author of the book of Hebrews is telling them you're going through difficult circumstances. Y se pregunta, ¿de qué nos vale tener esta fe si las cosas nos van tan mal? And they were asking, what good is it to have this faith if things are going so bad? Y el autor escribe y le dice, no, no fijen su vista en las circunstancias. And the other says, no, don't look at the circumstances. No se anclas en las circunstancias. Don't anchor yourself in the circumstances. Anclate en Jesús, tu sumo sacerdote. Anchor yourself in Jesus, your high priest. Anclate en Jesús que fue a la cruz, murió y resucitó. In the Jesus that went to the cross, died and resurrected. Que sufrió la cruz en tu lugar. Who suffered the cross in your place. Mira las circunstancias de lo que le sucedió a Jesús. Look at the circumstances that happened to Jesus. Porque cuando veas la cruz, because when you look at the la cross, tumba vacía, the empty y el tomb, sacrificio tan grande que Jesús hizo por ti, and the ultimate sacrifice that Jesus did for you, ahí puedes anclar tu fe.
That's where you can anchor Porque your faith. Si él hizo todo eso por ti, because if he did all of that for you, créemelo que estas circunstancias no son un impedimento para él. Believe me that these circumstances isn't what's going to keep was an impediment for him, a hindrance for him. Pero sí son, but they are la plataforma. Sí son la herramienta, el vehículo que él quiere utilizar en tu vida. The tool that he wants to use in your life. Así que no analice su fe basado en sus circunstancias. So don't analyze your faith based upon your circumstances. Analice su fe. Analyze your faith. Anclado en la persona de Jesucristo. Anchoring yourself in the person of Jesus. Para crecer tu fe entonces. To grow your faith then. Enfóquese menos en sus circunstancias buenas o malas. Focus less on your circumstances whether they're good or bad. Y enfoque en Cristo. And focus on Jesus. Él es. He is. El fundamento de nuestra fe. The foundation of our faith. Padre, gracias. Father, thank you. Estamos aquí en 21 días de ayuno y oración. We are here in these 21 days of prayer and fasting. Y mi oración es que cada nosotros aprendamos a dar nuestro próximo paso de fe. And my prayer is that every single one of us could take our next step of faith. Pero qué difícil es andar en fe. But it's so difficult to walk by faith. Cuando miramos la tormenta. When we look at the storm. Cuando miramos los vientos. When we look at the winds. Cuando miramos las olas. When we look at the waves. Cuando vemos nuestras circunstancias adversas. When we look at our adverse circumstances. Pero el ancla But the de nuestra fe of our faith no son esas circunstancias. Aren't the circumstances. Es Cristo. It's Jesus. Es Jesús. Es el que murió y el que resucitó. It's Christ, the one that died and resurrected. Y deberíamos anclarnos en él. And we should anchor ourselves in him. Y deberíamos fundar nuestra fe en él. And we should found our faith in que him. Si murió y resucitó, if he died and resurrected, y prometió que no hay nada que nos pueda separar de su amor. And promise that there is nothing that can separate us from his love. Ni lo alto ni lo bajo, ni siquiera la muerte. Neither the high or low or even death. Podemos caminar en nuestras vidas. Then we can walk in our lives. Con esa certeza. With that assurance. Porque nuestra fe es. Because our faith is. Creer que Dios es quien dice que él es. Believing that God is who he says he is. Y que todo lo que ha dicho es su promesa y él lo hará porque cumple su palabra. That everything that he said is his promise because he fulfills his word. Así que ayúdanos a andar en fe. So help us to walk by faith. Anclado en Cristo. Anchoring ourselves. Y no nuestras circunstancias. And not our circumstances. Gracias, Padre. Thank you, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Nos vemos en el día de mañana para el día número 11. We'll see you guys tomorrow for day 11.